la luz. Así es. Ya aparecí. Fue un acto de magia esto. Bueno, les decimos que tuvimos un problema técnico, que se cortó la luz, por eso estuvimos fuera de aire un ratito, pero bueno, ya estamos de vuelta. Con Noelia Delgado, que dijimos iba a estar en el programa de hoy, haciendo el análisis del debate de anoche. ¿Cómo estás, Noelia? Bien, Claudia. Bueno, un análisis, en realidad, no modificó mucho el campo ni la tendencia de aquellos que ya tienen una decisión respecto a quiénes van a votar el 22 de octubre dentro de dos domingos aproximadamente. Pero se hizo el segundo debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de la UBA a partir de las 21 horas. Muchos canales lo transmitieron en vivo y también las redes sociales. Y bueno, en esta ocasión eran tres los ejes: seguridad, trabajo y producción, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, ¿sí? En realidad, de los tres, de este debate en relación al primero, se vio pocas propuestas. Algunos hicieron propuestas más concretas respecto a la forma, la oratoria que tuvieron cada uno de ellos, la forma de expresarlo. Bueno, se destacó por ahí el ministro de Economía, Sergio Massa, que tenía una oratoria un poco más precisa. Los otros leyeron, pero más allá si lees o no lees, lo importante es saber qué es lo que tienen para proponer, ¿sí? Sí, en relación al primer debate, creo que fue un debate que salió en todos los medios. Esta palabra, la chicana, donde se pegaron más que en otra, en el debate, en el primer debate, y sí se vio un poquito más de acción, o no digo violencia, pero sí un poco más de preguntas más al hueso, si se le puede decir, en cada uno de los ejes temáticos que se desarrollaron en el día de ayer. Creo que en la parte de seguridad, sobre todo trabajo y producción, quien pudo haber recibido más golpes o chicanas o directamente esto de cuando uno va y te golpean el talón, creo que fue Sergio Massa de parte de todos los candidatos, ¿sí? Estamos hablando que Patricia Bullrich, Javier Milei, Schiaretti y también Miriam Breckman son los candidatos que en eso tenían como para ser sobre todo dulce, teniendo en cuenta que el dólar entre ayer y hoy viene aumentando y también la cuestión inflacionaria y la crisis económica es lo que más ha generado esto, ¿no? La pérdida del trabajo. Y el ministro de Economía, dentro de sus posibilidades y su locución, bueno, habló un poco de cuál es su proyecto para recuperar el empleo y sobre todo la posibilidad del empleo y la producción, ¿sí? Pero dejó algunos blancos respecto a lo que tiene que ver con la mediana empresa. Sí. La nombró, pero no hubo algo más concreto. Por ahí Patricia Bullrich sí la nombró y le dijo qué es esto de, bueno, terminar con o bajar el déficit fiscal, que es la gran propuesta que muchos de ellos han nombrado, pero para todos en general, ¿sí? Después, bueno, muchas chicanas, había así por haber. Sí, en mucho esto del derecho a réplica para de pronto cuestionar a alguien en particular. Que en eso sí hay que decir que, por ejemplo, Bullrich vino un poco más fortalecida, evidentemente la escucharon durante toda la semana, porque bueno, le habían cuestionado mucho lo que había sucedido en el primer debate, de que se la vio floja, ¿no? A la hora de tirar datos y también a la hora de responder. Pero bueno, ayer tampoco le fue mucho mejor, se habló. Era muy gracioso porque mientras en C5N Hernán Lombardi decía que tenía conjuntivitis, ella misma en TN decía que era un problema que había tenido con una pestaña que se le había metido al ojo y con maquillaje, que por eso había tenido esa molestia. En definitiva, ¿qué pasó o qué sucedió? Solamente Bullrich lo sabe y su entorno. Pero bueno, se decían dos cosas diferentes al mismo tiempo. Bien, en materia de seguridad, creo que en la mayoría coincidió que va a ajustar un poquito el tema de la seguridad, lo cual podemos decir que puede inclinarse a que las fuerzas, tanto policiales como la gendarmería, tengan un poco más de mano dura para lo que se viene a futuro, ¿sí? Menos Miriam Breckman, que justamente trató de decir que no es este tema de la mano dura como ella acusaba. O de bajarle la imputabilidad también, que eso lo cuestionó también, ¿no? Cuando hacían referencia a bajar a Milei específicamente. Exacto. De la imputabilidad de los menores. Incluso hizo referencia de si le iban a bajar incluso siendo niños, porque hizo referencia a los 10 años, a los 12 años. Sí, bueno, hay de todo.
Sí, si seguimos así, bueno, Bregman buscó un poquito más el tema de fondo, que es si uno genera trabajo genuino, y creo que los diferentes sectores populares y más vulnerables no tienen que justamente terminar en la delincuencia. Pero hay algunos videos de algunos momentos del debate del día de ayer. Por ustedes mismos. Comenzamos entonces. La primera pregunta es de Patricia Bullrich. Quien debe responder es Javier Milei. Tenés todos los chorros de más en las listas, Javier. Lo tenés a Barrionuevo que te banca la campaña. ¿Con qué dinero? ¿Vos crees que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Milei? ¿Candidato Milei? Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado. Pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad. Y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. Y además te cuento, el caso de Barrionuevo, mirá, hoy el empleo informal es más importante que el formal. Y todos aquellos que se quieran sumar a arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos, no como tu espacio que se... Nosotros en Córdoba hicimos en 2 años 3.100 kilómetros de gasoducto. Y el plan Belgrano que puso en marcha a Mauricio Macri, en el gobierno que vos participaste, fracasó rotundamente. ¿Cuál es tu plan para que el norte tenga infraestructura? Gobernador Schiaretti, Córdoba recibió la mayor cantidad de obras en el gobierno del presidente Mauricio Macri. ¿Verdad para vos es lo mismo, Milei, que nosotros? Sergio, Sergio. Me parece que ante todo lo que decís es un tanto irresponsable. Porque lo querés, acá lo presentan a Milei como viene a la derecha, es un monstruo. Después le arman las listas. Y sí, lo llamás a la Unidad Nacional. El otro día llamaste a la Unidad Nacional, te olvidaste de mí. No vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites. Que muestra tu rasgo autoritario. Javier, hasta acá llegaste. Deja de faltarle el respeto a las mujeres porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente, vengo siendo bloqueado sistemáticamente. Fui el funcionario que hizo el primer tratado del Mercosur junto con Celso Amarín, canciller de Lula en Brasil. Los macristas nos acusan de kirchnerismo. Lo que nunca vamos a hacer es no respetar la voluntad popular y nunca tampoco vamos a votar una ley que perjudique al interior de la patria. Bueno, ahí veíamos algunos momentos, sobre todo el momento de donde ellos se podían preguntar, sí. ¿Sí? Y la otra persona tenía nada más que 45 minutos para poder responder. En esos momentos había mucha chicana y también muchos datos que por ahí está bueno tomar como memoria, esto de hacer un 30% en 4 años de obra pública en Córdoba, cuando, aunque sea el 50%, porque para eso están presupuestadas o para el 100% están presupuestadas las obras. En fin. Tal vez a muchos no les ha quedado del todo claro, tal vez otros han reafirmado, ¿no? Cuál es el candidato que puede votar. Y quería con esto agregar que en los adolescentes, digo adolescentes y jóvenes de entre 16 y 18 años, haciendo una pequeña encuesta, muchos de ellos los vieron obviamente por las redes sociales. Sí, ¿sí? Que son cortes además. Son cortitos, pero así todo, si uno... preguntándoles, bueno, ¿cuál de todos los candidatos es el que más le gustó? Sigue siendo Javier Milei centrado y confirmado en ese sector. ¿Sí? Bueno, hay una encuesta que se difundió en las últimas horas que habla de que cada vez se achica más la posibilidad de que Milei gane en primera vuelta. Ese no es un dato para obviar. Y otro más, y con esto nos vamos. Sí. El rating de anoche tuvo picos de 38,6 puntos, 36,5 en promedio, contra 42 que tuvo el primero. No despertó tanto entusiasmo en el público este segundo debate, está claro.
No. Pero bueno, hubo más chicanas. Sí, eso también. Sí. Si lo esperaban, hubo. Bueno, da para analizar y mucho más, pero bueno, nosotros queríamos hacer mención, al menos con Noelia, de qué había sucedido anoche en este debate presidencial. El segundo, y se entiende, el último, según el resultado electoral. Veremos si se viene el uno más, ¿no? Uno más en caso de que haya balotaje. Segunda vuelta, así es. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, Noelia. Así es, y bueno, enseguida vamos a tener, por supuesto, a nuestros compañeros de Señalú, porque vamos a estar hablando de los 10 años del canal. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ya regresamos.